Buenos días, gracias por estar escuchando este tipo de charlas. Ahora que acabo de escuchar la charla de Rafael, en realidad estoy pensando en cómo modificar la mía, porque fue muy potente la idea y básicamente yo creo que tenemos que tender hacia allá, hacia cambiar el currículum y esa es una manera práctica de cómo hacerlo. O sea, no solamente él estaba diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que también estaba diciendo cómo hacerlo. Pero probablemente si uno va a la escuela y habla con algún director, va a decir, esa idea es fantástica, pero a mí me están midiendo por el SIMS, y por, entonces te van a poner más trabas o que la encuentran espectacular. Entonces, quizás, para hacer la conexión con la charla de Rafael, podríamos conectar, ¿cómo hace conectar esos dos mundos que son en realidad dos mundos paralelos? El mundo de la escuela y el mundo donde se aprende en forma activa. Y voy a hablar sobre precisamente algo con lo que se ha criticado harto, que es la evaluación. Y en realidad yo creo que lo que tenemos que criticar no es la evaluación, sino que es la calificación, o las pruebas estandarizadas, o todo ese tipo de cosas que finalmente han vuelto bastante nocivo este proceso de el proceso de aprendizaje del estudiante. Para comenzar, antes de hablar precisamente de la idea, quiero que pensemos un poco matemáticamente. Entonces les voy a proponer un problema. Unos traficantes de libros. Esta es una época real. En realidad, probablemente, no sé a cuántos de ustedes les gusta leer, pero en estos momentos como que está medio prohibido leer. Entonces estos eran unos traficantes de libros. En los que ya sepan este problema, no pueden responderlo. No es un problema que inventé yo. Y entonces había una banda de habían unos policías que querían infiltrarse con estos traficantes. Entonces sabían que se juntaban en un galpón y que había una contraseña. ¿Ya? Entonces viene el primer, pusieron micrófonos, qué sé yo, y estaban todos vigilando. Entonces viene un primer cliente, toca la puerta y de adentro le dicen 6. Y la persona que tocó la puerta responde 3. Entonces entra. Dice, ya, tenían cierta intuición, utilizaron su intuición, entonces vamos con la siguiente persona, tenemos que esperar a más personas para ver qué es lo que dicen. Hay una segunda persona que golpea, de dentro le dicen 18, y él responde 9. Ah, ¿se imaginan cuál podría ser la clave? Entonces, pero dicen, nos vamos a asegurar, así que vamos a esperar que otra persona más vaya, golpee y vea qué le dicen. Entonces, hay una tercera persona, adentro le dicen 8 y él dice 4. Ya. Todos se imaginan cuál es la clave, ¿cierto? Entonces mandan a un policía, quizás alguno de ustedes. Entonces, de adentro dicen 0. ¿Y cuál de ustedes pensarían que es la respuesta? También titubeó porque el 0 siempre ha sido medio complicado. Entonces, ¿cuál es la mitad de 0? Ya, 0. Y lo matan. Pero el jefe de los policías, que sabía menos matemática que el policía que había mandado, dijo, no, el problema es el 0, siempre ha sido complicado. Así que vamos a mandar a otro policía, este año hubo una salieron hartos, así que no hay ningún problema, mandaron a otro. Entonces, manda a otro policía y desde dentro, cuando golpea le dicen 6, y él responde, ah, esta me la sé, 3, y también lo mata. ¿Cuál es la clave? Vamos a seguir con la charla. Esto me gusta contarlo porque este es un blog que dice desde el diciembre del 2008. La mayoría de ustedes me imagino que son estudiantes de pedagogía o profesores. Entonces, son ñoños, en general. Entonces, era mi primer año de trabajo y cuando salí de vacaciones conocí un programa. Una comunidad abierta que se llama GeoGebra y lo encontré maravilloso, una cuestión muy espectacular, dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, en el verano, no tenía muchas lucas y estaba en Rancagua, en la casa de mis papás. Entonces, decidí crear cosas en este programa para el próximo año aplicarlo. Entonces, monté un blog y estuve todo el verano trabajando en eso, por amor al arte, obviamente. Y mis papás me veían, así que me veían trabajando en el computador y yo, fascinado, no, con esto la voy a romper el próximo año cuando llegué a mis clases en marzo. Llegaron mis clases en marzo, yo se los presenté a los alumnos, sí,
Espectacular. Terminando el semestre, o a medida que iba avanzando el semestre, le iba preguntando, a medida que íbamos viendo ciertos temas, lo iba invitando a participar en este blog. La verdad es que nunca ningún alumno visitó el blog. Fue un completo fracaso. Entonces, habían cosas bastante interesantes dentro del blog, según mi visión, pero los alumnos simplemente no lo pescaron. Entonces, también a veces ocurre que uno tiene una idea y esa idea finalmente no funciona. Uno cree que va a funcionar y simplemente no funciona. Uno tiene una idea acerca de cómo van a trabajar los alumnos y simplemente no se da. Entonces, todo tenía que ver con el tema de la evaluación. Los alumnos en realidad funcionan en base a las pruebas que le hacen. Si esto no se evalúa, no se califica de cierta manera, simplemente no lo toman en cuenta porque no está la recompensa para. Entonces, lo que comencé a pensar era cómo trabajamos con el concepto de evaluación. Pero evaluación no en el sentido que uno tiene metido como profesor de colocar una nota, sino que recuperar en forma más amplia este concepto. Entonces, este es un reportaje que salió hace un par de semanas en La Tercera y que decía que básicamente habían personas que las que no les gustaban las matemáticas que al enfrentarse a un problema sentían algo parecido al dolor físico. Era así de traumática la experiencia que habían tenido con las matemáticas. Obviamente eso no les ocurre a las personas que gozan con la matemática, que es algo contrario, pero a los que no les gusta le habían hecho mediciones y simplemente sentían dolor. Entonces, pero básicamente no con la matemática, sino con las pruebas de matemática. Y si uno piensa, tiene bastante sentido. Porque imaginemos que en vez de enseñar matemática, estemos enseñando andar en bicicleta, pero como enseñamos matemática o como enseñamos cualquier cosa en el colegio. Entonces, si al alumno cada vez que se cae le vamos poniendo un rojo, porque se cayó, no pudo andar, quizás en la primera se cayó de una, en la segunda no se cayó, pero se fue en otra dirección, y en el tercero logró hacerlo, tiene un 1, un 4 y un 7, promedio 4, tú eres un 4. ¿Qué significa eso al andar en bicicleta? O sea, si uno piensa, el producto final, que es aprender a andar en bicicleta, ¿lo hizo? Sí, pero la nota que le pusimos fue un 4, y él es un 4 en bicicleta. Entonces, imagínense que si llegara un momento en que consideramos que aprender a andar en bicicleta es importante para desarrollarnos y lo metiéramos en el currículum, probablemente la mitad de las personas de todas las personas que saben andar en bicicleta, la mitad solamente aprendería porque está dentro de la escuela. Dentro de la escuela, en realidad, ya dejamos de aprender las cosas, por ejemplo, por el sistema de evaluación. Ahora, volvámonos más práctico. Cuando ustedes aprenden a conducir, los que tienen licencia a conducir, ustedes dan una prueba, que en este caso hay un sistema que te certifica para ver si tú sabes o no conducir, pero para eso tú antes practicas, te equivocas, te pones nervioso, te pones a llorar, lo que sea, pero tienes el proceso de equivocarte y después cuando ya te sientes listo vas y das la prueba que te certifica, porque finalmente las pruebas, la calificación finalmente es un certificado para ver si supone que tú aprendiste lo que deberías aprender. Entonces, por un lado está el tema de la calificación y por otro lado está el tema de la evaluación, y la evaluación en el proceso de andar en bicicleta o de aprender a manejar se produce en todo momento, porque el alumno, por ejemplo, el alumno de andar en bicicleta sabe que si se cae eso no está bien, él tiene una forma de autorretroalimentarse, es decir, si yo me caigo significa que no estoy logrando el objetivo, él sabe lo que tiene que lograr y tiene información en forma instantánea de cómo lograr, si lo está haciendo bien o mal. Lo mismo que cuando uno está aprendiendo a manejar. Entonces, ahora, ¿cómo llevamos esto a la matemática? Porque, o al lenguaje, o al inglés, o lo que sea. Finalmente, los alumnos, la pregunta que hacen en forma continua es, ¿está bien? ¿Está mal? Ellos no saben, no tienen herramienta, o uno no les entrega la herramienta, para que ellos solo digan, estoy bien, estoy mal, voy por buen camino. Simplemente esa tarea se le da al profesor, es una relación de poder finalmente. Entonces, para esto hay una propuesta, o en este caso nosotros, con una serie de amigos, hemos estado trabajando en esta propuesta, de no simplemente criticar lo que se hace, sino que entregar cierta alternativa para mejorar el sistema de evaluación. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el sistema de evaluación tiene que estar presente
en el proceso educativo, pero tiene que tener ciertas condiciones que en este momento no tiene. Primero, dar múltiples oportunidades. Si uno en matemática tiene una prueba y le va mal, esa es una marca que uno lleva fuego de por vida. No sabe, ni siquiera no te dicen que no sabes, sino que simplemente tienes un 3, tienes un 4, tienes un 5, tienes un 7. Retroalimenta rápido y continuamente. Es decir, esto funciona tanto para profesores como para alumnos. El alumno debería saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Y el profesor también debería saberlo, pero no en términos de nota, sino que en términos más claros. Si se quieren resolver problemas, qué parte de los problemas lo pueden resolver y qué parte no. Generar en los estudiantes la capacidad de autoevaluarse, tal cual como uno lo hace cuando aprende a andar en bicicleta o cuando aprende a manejar. Uno sabe cuando se está equivocando. En matemática no. Tú no sabes a menos que el profesor te diga que te estás equivocando o que estás bien. Y obviamente no penalizar siempre el error, que está relacionado con dar múltiples oportunidades. Y cambiar el sistema de calificaciones. Las notas en sí no te dan mucha información. Finalmente, el sistema de calificaciones es el sistema más raja que puede haber para evaluar. Entonces, primero, ¿cómo y cuándo? El cuándo tiene que ver básicamente, yo creo que la formación de profesores. La formación de profesores tenemos que generar herramientas para que cuando salgamos a trabajar y tengamos 45 horas en la sala de clase y además tengamos una pareja y tengamos hijos, no tenemos tiempo para otra cosa, eso lo habíamos creado antes, que cuando somos estudiantes de pedagogía o de alguna carrera de educación, creemos cosas para que cuando lleguemos al colegio las podamos aplicar. ¿Y cómo? Yo creo que una de las respuestas no es la única, ni es la mejor, son las tecnologías, porque la tecnología permite hacer cosas que en forma logística las personas no pueden hacer en todo momento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Nosotros hemos estado trabajando en mejorar los sistemas de evaluación con plataformas en Internet. Entonces, les voy a mostrar un video de básicamente las cosas que hemos podido hacer y que tienen estos elementos que les mencionaba antes, de dar múltiples oportunidades, de no penalizar siempre el error y que se acerca, que de cierta manera se acerca a lo que las escuelas piden, pero no darlo de la misma forma. Póngale play, ¿no? Por favor. Esta es alguna de las cosas que hemos estado trabajando y que básicamente, y me cuelgo harto de la charla de Rafael, que finalmente pretende ser un puente entre lo que es la escuela en este momento y lo que debería ser, que es cosas como las que están haciendo allá. Entonces,
básicamente el recuperar el derecho a equivocarse, que es un derecho que todos tenemos en el proceso de aprendizaje, y si le perdemos el miedo a equivocarse, probablemente el aprendizaje va a ser mucho más profundo y mucho más amplio. Para terminar, yo creo que los profesores, lo que tenemos que hacer los profesores se resumen en esta frase de Galeano: somos los que hacemos para cambiar lo que somos. O sea, nosotros en este momento como profesores no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Probablemente nadie tiene la respuesta, porque el que la tenga se difundiría rápido, pero hay que buscarla, y para eso hay que cambiar. Entonces, ese es el camino: buscar, cambiar, mejorar. Gracias.